Bienvenidos a la Academia Rossi, mi nombre es Piedad Peña. Hoy vamos a confeccionar un traje de baño tipo brasilero, para lo cual ya tenemos las piezas cortadas. Debemos coser con la parte de la licra arriba y el forro abajo, que dominamos mejor así. De esta manera, cuando damos vuelta, ya nos queda la costura escondida y ya nos quedó unido el parche. Aquí vamos a pinchar también para colocar la goma. Debemos pinchar para que no se me mueva mientras estoy montando la goma. Ok, vamos a empezar a montar la goma. La montamos por el lado del revés del parche. Para la colocación de la goma vamos a hacer dos marquitas en la máquina. Vamos a bajar la aguja, pegamos la cinta métrica de la aguja y vamos a hacer dos marquitas. Una a 9 y otra a 10. 9 es el orillo de la planchita y 10 fuera de la máquina. De 9 a 10, eso quiere decir que vamos a estirar la goma de 9 a 10. La goma que debemos utilizar es este tipo de goma, que la llamamos normalmente tipo crochet. El ancho o el grueso de la goma debe ser de 1 centímetro o mínimo debe ser de 8 milímetros. Esta es de 8 milímetros. Para la colocación de la goma vamos a buscar un zigzag grande como el que tiene esta máquina. Lo llevamos al máximo y lo retrocedemos un poquitico, lo retrocedemos para que no vaya a pegar la aguja del pie de la máquina. Y aquí vamos a ponerlo en 3 o 3 y medio, ahí tenemos que ver en qué medida me queda mejor, si en el 3 o en el 3 y medio. Yo la voy a poner ahí en el 3 y voy a ver si me queda bien con ese tamaño o si la llevo a 3 y medio. Colocamos la goma. Hacemos unas dos puntaditas para que la aguja me agarre la goma y aquí empezamos el proceso de estirar la goma. Tomamos la goma en el 9 y la traemos al 10. Agarramos todas las piezas con estos dos deditos y aquí me debe sobrar como unos 2 milímetros. Puedo ayudarme poniendo este dedito en el centro y le ayudamos a la máquina porque ellas no tienen fuerza de arrastre. Cosemos de manera que el zigzag me quede justo en el orillito de la goma. Siempre que descansemos debemos dejar la aguja abajo. La idea es que el zigzag pase justo en el orillo de la goma. A 10. Siempre dejando un sobrantico chiquitico de mi lado derecho. Dejamos la aguja abajo. Aquí en esta parte siempre se va a presentar esta puntica, que obviamente al pasar con la goma esa puntica se elimina. De 9 a 10. ¿Ve? Esa puntica va a quedar eliminada cuando yo pase con la goma. Dejo la aguja abajo de 9 a 10, dándole la forma obviamente. Ok, este es el primer paso. Tenemos engomadas las dos partes. Cortamos. Siempre debemos dejar una pestañita de goma porque de ahí yo voy a agarrar luego para poder terminar el traje de baño. Es importante dejarle esta pestañita. El paso 2 de la confección es retirar ahora el sobrante que tenemos simplemente recortándolo. Recortamos. Ahora, si hacemos esto con una overlock, la overlock se encarga de cortar este sobrante. Y el último paso
es rematar la goma. ¿Cómo la rematamos? Vamos a dar vuelta y vamos a pasar otra vez el mismo zigzag. Ya no hay necesidad de medir porque la medida ya está puesta, pero obviamente debemos estirar y procurar que no me quede bolsita de este lado, es decir, que la goma quede bien pegadita de la tela. Y volvemos a coser. Agarramos la pestañita de goma que nos quedó y vamos a trabajar ahora con el remate. Bajo la aguja siempre, doblamos, acomodo, me fijo que no me quede bolsita y seguimos. O sea, el segundo zigzag debe quedar exactamente encima del primero. Siempre hay que ayudarle a la máquina porque ella tiende a quedarse pegada. De la misma manera hacemos el otro lado. Acomodamos, estiramos y estos dos deben quedar encontrados. De esta manera ya queda preparado para montar las tiras. Ahora sí podemos retirar el sobrante. Para colocar la tira debemos buscar el centro de cada pieza haciendo un piquete pequeñito para encontrar el centro. El piquete debe ser así, pequeñito. Igual hacemos en la parte de la espalda. Tenemos ya las tiras cortadas, que también vamos a buscarle el centro como guía para que nos quede parejito. Vamos a colocarlo por el revés del panty y el derecho de la tira. Y vamos a colocar aquí piquete con piquete. Aquí lo vamos a llevar lisito, pero luego vamos a estirarla 1,5 centímetros y pinchamos. Repito, si lo tengo aquí, lo estiramos 1,5 y ponemos un alfiler aquí. Igual de este lado. Lo pongo, lo llevo normalito y luego lo estiramos 1,5. Eso es para que la tira no quede desbocada, sino que quede cerradita. Una vez que ya lo tengo aquí, pasamos a coser con el zigzag pequeñito con el cual unimos aquí, que es el zigzag pequeño, que yo le llamo zigzag número 1. Al ancho del pie, zigzag número 1, que es el zigzag pequeñito pegadito, y fijamos la tira. Aquí es muy importante conservar siempre el ancho del pie, porque dependiendo de ese ancho del pie, así mismo, de ese mismo grueso nos va a quedar la tira ya confeccionada. Si aquí me sobra un poquito de forro, que normalmente sobra, se lo quitamos para que nos quede parejo. Cosemos al ancho del pie, conservando el ancho del pie todo el tiempo. Listo. Ahora vamos a cerrar los laterales. ¿Cómo lo cerramos? Vamos a coser por el revés de la tira. La tengo aquí. Este es el revés. Entonces lo voy a doblar así, de esta manera. Y vamos a pinchar. Y aquí vamos a tratar de meter esta puntica dentro. Se ve la tirita aquí. Está metida la puntica dentro, porque yo voy a coser justo hasta aquí donde tengo la costura. Zigzag número 1 y cosemos en el centro de la tira. La doblé a la mitad y cosemos a la mitad. Zigzag número 1. Siempre que trabajemos con tira, sea donde sea que vaya la tira, debemos alar un poco la licra para que quede elástica. De manera que cuando la persona se amarre,
no se vaya a reventar la costura. Entonces debemos estirarla un poco sin exagerar. Bajamos la aguja, estiramos un poquito y aquí vamos a coser justo hasta donde terminamos la costura del panty, que está aquí. Ahora vamos a voltear las tiras. Ya tenemos las tiras volteadas. Ahora vamos a rematar esta parte que nos quedó sin rematar. El remate ya lo vamos a hacer con costura recta. Metemos esta puntica hacia acá, esta puntica hacia acá y empezamos a rematar aquí, costura recta. Vamos a colocar centro con centro y vamos a pinchar acá para tener un control de la pieza y no se nos ruede. Fíjense que aquí me está quedando la costura, con la puntica del alfiler lo llevo para que me cubra la costura. Ok, y ahora programamos este pedacito que nos queda. Siempre deben alar un poquito porque esa es la manera de llevar el control de la tira. Que no se me vean las puntadas del zigzag, que quede cubierto. Listo. Bueno, ahora pasamos a la confección del sostén. Pinchamos revés con revés y vamos a colocar la goma. Igual, de la misma manera, de 9 a 10. Zigzag grande, lo llevamos al final, retrocedemos un poquito y lo ponemos en 3,5. Dos puntaditas para sostener y aquí empezamos de 9 a 10. El mismo procedimiento del pan. Igual hacemos del otro lado. Ok, ahora sí, segundo paso, igual que el anterior, vamos a pulir con la tijera el sobrante. Siguiente paso, vamos a fijar la tira en este lado. Ponemos la copa por el derecho y la tira también, derecho con derecho. La colocamos aquí. Y le vamos a aplicar zigzag número 1. Colocamos aquí el zigzag número 1. Recuerden, es el zigzag pequeñito. Pequeñito, pegadito. Cosemos a medio centímetro. Cortamos el sobrante. Y ahora vamos a cerrar la tira. Igual, vamos a cerrarla por el revés, doblamos a la mitad, cosemos a la mitad, el mismo procedimiento de las tiras del panty. Zigzag número 1, estirando la tela un poco, estirando la licra un poco y ayudándola a la máquina. Cuando lleguemos aquí, echamos la costura hacia abajo. Echamos hacia abajo para que no me vaya a quedar pisada, sino que la costura quede echada hacia abajo. Hasta ahí. Volteamos la tira. Listo. Luego, con la punta de la tijera, vamos a tratar de meter esta costura dentro de la tira. Así. La metemos hacia allá y con la punta de la tijera metemos todo esto hacia allá. Ya está adentro. ¿Con qué finalidad hacemos esto? De que esto no quede tan grueso, porque cuando yo venga rematando aquí, si esto está muy grueso, seguramente la puntada me va a quedar un poco rara. Ok, ahora vamos a empezar a rematar ya. Con el zigzag número 2, que es el zigzag grande, empezamos a rematar aquí.
el mismo procedimiento que hicimos en el panty. Lo único diferente aquí es que vamos a hacer una sola costura completa. Pisamos. Aquí vamos preparando de una vez para que esto nos quede bien. Llegamos aquí con esto cerradito. Cosemos hasta el final. Dejo la aguja abajo. Levantamos el prensatela. Doy vuelta, acomodo, bajo y continúo. Recuerden que esta costura debe ser en todo el filito, porque esto no me debe quedar levantado, ¿ves? Él queda siempre sentadito, no queda levantado. Por eso es que debe ser en todo el orillo, para que él quede de esta manera. Ok. Recortamos el sobrante. Generalmente en esta parte el forro tiene tendencia a estirarse un poco, a agrandarse. Entonces lo emparejamos. Y ahora vamos a hacer algo que se llama jareta. La jareta es un túnel que vamos a hacer aquí por donde va a pasar el cordón para amarrar. Esta jareta se cose con costura recta y doblamos a 1,5. Con costura recta. Remato. Y ahora, ¿cómo hacemos para coser esto si es curvo? Vamos a colocar la yemita de este dedo aquí. Estiramos y acomodamos. Le ayudamos a la máquina. Eso es muy importante ayudarle porque ella siempre va a tener la tendencia a quedarse pegada. Otra vez ponemos la yemita del dedo aquí. Estiramos. Acomodamos. Nos fijamos que me esté quedando siempre de 1,5. Y cosemos en todo el orillito. Siempre aguja abajo. Aquí igual doblamos 1,5 para conservar toda la medida desde el comienzo hasta el final. Acomodamos, cosemos. Si me queda todavía sobrando, esto es normal que pase. Después que lo volteo, otra vez el forro tiene tendencia a salir. Para eso pulimos nuevamente. De esta manera ya lo tenemos listo para hacer el cordón. Aquí tenemos ya las dos piezas. Lo que nos hace falta ahora es el cordón que vamos a meter por la jareta. Para el cordón tomamos una tira y simplemente la vamos a cerrar y a voltear. Yo voy a coser por el lado del revés con el mismo zigzag número 1, que es el zigzag pequeñito, pegadito, estirando, doblo a la mitad, coso a la mitad y estiramos un poco a la hora de coser. Ya tenemos el cordón volteado, cosido y volteado, y ahora lo que hacemos es meterlo en la jareta que dejamos. La vamos a pasar por la jareta que ya tenemos. Entonces ya tenemos el sostén tipo halter y tenemos el panty tipo hilo. Listo. Bueno, amigas, ¿qué les pareció? Fácil, bonito, sencillo. Espero les haya gustado, que le saquen provecho a esto. Estén pendientes de las redes sociales. Vamos a seguir publicando nuevos temas, bragas, camisas, más traje de baño, ropa playera.
Y bueno, recuerda que vinimos al mundo a ser felices. Todo está en la práctica. El secreto de esto está en practicar, practicar, practicar y no desistir de nuestros sueños. Espero lo aprovechen.